Muy buenas noches, estudiantes. Vamos a darnos 2 minutos, por favor, para que puedan ingresar todas las participantes y participantes varones, porque hoy día tenemos nuestra rúbrica de manera grupal. Así que, por favor, solamente ahorita somos 34, vamos a tratar de dar un poquito más de tiempo para empezar la rúbrica del día de hoy. Yo voy a hacer la formación de los grupos en breve para que ustedes puedan tomar en cuenta ello, ¿ok? Vamos a darnos 2 minutos más para dar inicio a la actividad del día de hoy. De hoy. Muy buenas noches, gracias por la puntualidad del día de hoy. Vamos a iniciar nuestra actividad grupal. Recuerden que estamos en evaluación y lo que nos corresponde ya es realizar esta actividad que de hecho la mentora ha podido compartir en el grupo general de ustedes, en el grupo de WhatsApp. Lo que vamos a analizar es estas dos situaciones. Dos casos muy interesantes, tal vez ustedes ya lo han podido ir revisando, dándole una chequeada. Y bueno, tenemos el caso de el niño Abel de 2 años, que le gusta explorar por medio de sus sentidos, su lenguaje expresivo se va desarrollando adecuadamente, al igual que su solidaridad, sociabilidad. En el caso número dos, el bebé o la bebé Isabel de 11 meses de edad está en lactancia libre. Al jugar, lleva los juguetes a su boca. La relación con la mamá es afectiva y comprometida. Las preguntas de lo que ustedes van a desarrollar a continuación lo van a presentar en PPT. Solamente un estudiante va a ser la persona que va a hacer la exposición. Dentro de ese PPT tienen que colocar a los integrantes de la sala que se está formando el día de hoy.
Esta información sí me lo van a enviar a mi WhatsApp. Ahí estoy colocando mi número como máximo, máximo hasta mañana, ¿ok? Pero si ustedes lo tienen avanzado, tienen un bosquejo, excelente, hoy día lo vamos a presentar. Vamos a ver en función de la conformidad de grupos, si avanzamos totalmente los grupos el día de hoy o avanzamos una parte con algunos grupos disponibles y la siguiente semana trabajamos el tema de los siguientes grupos, ¿ok? En función de lo que ustedes han leído de estos dos casos, vamos a ver lo siguiente. La primera pregunta que en general van a responder es qué teorías se basa en la descripción número uno y en la descripción número dos. ¿A qué teoría se está refiriendo? Si quieren ampliar un poquito más las respuestas, excelente. En la dos, elige una de esas teorías que has mencionado y presenta un organizador visual, es decir, mencionando la definición, características y otras cosas que tu grupo desea compartir. Es solamente organizador visual. Recuerden que el organizador visual puede ser simplemente una diapositiva. Y en la tercera pregunta, en función de tus experiencias, ¿qué actividades podemos desarrollar en el caso que ustedes han elegido, ¿no? Según la teoría elegida. Tal vez en el caso número uno o en el caso número dos, ¿qué actividades podrías realizar para el desarrollo cognitivo? Acá es muy importante tomar en cuenta si dentro del grupo somos cinco personas, es decir, que cada una de las personas, por ejemplo, Nancy, Lilia, a ver, la Sara Lolita, Elizabeth, van a mencionar cada una experiencia. Es decir, que en la número tres, cada una va a dar su punto de vista. Eso es algo que yo quiero considerar bastante, ¿ok? En todo caso, ¿está entendido lo que van a hacer? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud en relación a las preguntas para poderlas, solucionar en estos momentos? Me parece que no, todo está conforme. En todo caso, vuelvo a recalcar, son tres preguntas en relación a estos dos casos. La primera, ¿qué teoría se basa en la descripción del caso número uno y caso número dos? En la dos, elige una de esas teorías y vas a ser un organizador visual. ¿Dónde está la definición, características y otras cosas que tú deseas agregar o que el equipo desea agregar? Y en la tercera pregunta, en las experiencias que ustedes están teniendo, ¿qué actividades se puede desarrollar según la teoría elegida para desarrollar lo cognitivo? Tal vez en el caso número uno o tal vez en el caso número dos. Es decir, que cada uno de ustedes va a hacer una mención en general. Listo. Me parece que todo está conforme. Muy buenas noches. Todo está conforme. Listo. En todo caso, esas son las preguntas. A continuación, detallo cuáles son las, digamos, criterios, la postura de contenido del lenguaje. Estamos desde excelente, bueno, regular. Y obviamente que no, deficiente, ¿no? Yo sé que no lo van a hacer deficiente ni irregular, está entre excelente y bueno. Están los criterios de lo que se va a considerar en la rúbrica de hoy. Así que somos 45 participantes, 44 me parece, en total 44, 43, y en función de la cantidad que estamos avanzando, estudiantes, son las 8 y 12, 8 y 13, estamos aperturando las salas de trabajo, ¿ok? Voy a dejar de compartirles, si es que desean hacer la captura, si no tienen ninguna duda, voy a dejar de compartir para hacer la formación de grupos. Me hice una ¿Okay? consulta, también se tiene que mencionar el autor ahí. O Sí, del. claro. Tú, en función de lo que desea tu equipo, es lo que ustedes van a presentar. Entonces, por eso, por ejemplo, ¿no? Van a haber dos grupos que hagan lo mismo, la misma teoría, pero uno puede considerar otras cosas más que en el grupo X no lo eligió, ¿no? Está a libertad de ustedes. Okay, mis gracias. Gracias a ti. Entonces, somos 47. Listo. Vamos a aperturar siete salas. De estas siete salas, vamos a ver una más para que podamos trabajar ya. Ocho salas, ¿ok? Entonces vamos a aperturar ocho salas, nos vamos a dar un tiempo determinado. Muy buenas noches. En cada sala hay seis, cinco personas aproximadamente. Por favor,
toda mención de las salas donde van a estar. Yo voy a hacer la captura para compartir en el grupo, en el chat. A ver, acá estoy. Revisen, por favor, estoy compartiendo. Este es de la sala número 1. 1 y 2. Este es de la sala 3 y 4. Para que revisen sus nombres, ¿ok? Sala 3, 4. En el chat estoy mandando las capturas para que vean sala 5, 6 y sala 7 y 8. Listo. Recuerden, por favor, aquellas estudiantes, les estoy mandando quiénes son los integrantes. Revisen, busquen sus nombres. Por favor, recuérdense que tengo dificultades con la señal, con el Zoom. Pueden intercambiar los números, pueden mandar información a su mensaje de texto. Busquen la manera. Lo importante es que ustedes solucionen las, digamos, pequeños inconvenientes. ¿Ok? Listo, son 8 y 20, 8, perdón, 8 y 16. Voy a cerrar un ratito. Y vamos a hacer, y ahora sí, la confirmación. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ahí se ve. Ya está. Revisen, por favor. Mi buenas noches, le habla Luz Elena Castillo Alberca. No aparezco en ninguna sala. ¿Recién has ingresado? Sí, mis. Por eso es que no estás en ninguna sala. Espérate un ratito para poderte enviar a alguna sala, por favor. Ya, mis, gracias. Mis, ¿ya está enviando a sala? Sí, recién voy Mis, a yo enviar. también estoy esperándola. Y no estamos en ninguna sala, no se apareció para ingresar a ninguna sala. Es que Estoy recién voy a esperando, enviar, no no me te pueden, preocupes. compañeras, hay que esperar. Estamos en. Espérense, por favor, para yo enviarlos, ¿ok? La Revisen sus compañera nombres. Tenemos Luz. 40 minutos, por favor. Tomen en cuenta ello y estoy enviando las invitaciones. Un ratito, Luz Elena, para que puedas para Luz enviarte una Elena sala. está en sala 3, mes. Ok. Ahí está. Reciban, ahí están llegando las invitaciones. Entren a sus salas. Luz Elena, tú estás en la sala 3. Mis Las buenas noches. invitan. ¿Me puede enviar, por favor, mis? ¿Me puede? Porque no me sale aquí mi. A ver. Qué raro. Según habrá salido y se Para te mí no ha me llegó ido. ninguna invitación. A ver, vamos a ver. Si es que no te llegó un gran favor, Luz Elena. Trata de, Se va voy a mi internet, moverte. Miss. ¿Me puedes enviar en un grupo, Miss? Se me va mi internet, Miss. No tengo energía aquí en mi pueblo. Ok, en todo caso, Soy coordina Karina, un ratito. Luz Elena, por favor, ¿puedes salir de Zoom, volver a ingresar para reenviarte a la sala número 3? Igualmente, las personas que no han podido ingresar, a ver. Doris, sala 4. Gracie, sala Miss, 6. Gracie, sala. ¿me A ver, escuchas? 6. ¿Sí? Yo, Miss, soy Un Karina, ratito, Miss. por favor. Un ratito. Karina, sala 5. ¿Ya estás, Luz Elena? Listo, te voy a enviar a la sala 3. Luz Elena, sala 3. Marilyn Carmen. Sala 7, Marilyn Carmen, sala 7, Mirta,
Mirta Cariguasairo, Mirta, Sala 4, Mirta, Sala 4, Cindy Hidalgo, Sala 8, Cindy Hidalgo, Sala 8, y Flor de María Castañeda, Sala 2. Flor de María Castañeda, Sala 2. Escuchen bien sus nombres, por favor. Listo. Selva Flores, Claudia, Mirta. Bueno, creo que. A ver, vamos a ver acá. Dale, buenas noches. Recién acabas de ingresar Gracie, ¿qué sala estabas? Selva Flores y Claudia Chávez. Nalia, Gracie Guamán, Selva Flores y Claudia Chávez. Gracie Woman, ¿en qué grupo estabas? Hola chicas, buenas noches. Recién pude ingresar. Mis buenas noches. ¿Me puedes regresar a la sala 2, por favor? Me salí. Okay, ¿quién me habló? Miss Karen, ¿me puedes regresar a al grupo 2? El Venga, internet se me loca. fue y me botó. Sí, al grupo Okay. 2. Listo. Miss, yo acabo de ingresar. ¿En qué grupo estaré o qué grupo formar? A ver, vamos a ver. Chicas, hemos empezado 8 y 16 con la distribución, por favor. Seamos puntuales porque tenemos actividades que realizar. A ver, Flor de María Castañeda, ¿en qué sala estabas? Miss, no sé si me habrá considerado, Miss, justo cuando estaba usted formando, se me fue mi internet. O sea, entra y sale esta Miss. Quizás está en alguna de las salas. Estoy viendo ¿Habrá dónde notado o no? estabas. No, todo está en el chat.
No, no estás en ninguna sala, ¿ok? Flor de María Castañeda, vamos a enviarte a la sala 4, por favor, toma en consideración, sala 4. Vuelves a salir, me dices Miss, Ya mis, sala 4. gracias. Sala cuatro. Gracie Ya mis, Guamán, ¿en muchas qué sala gracias, muchas estabas? gracias. Gracie, no la visualizo. Ok, sala 4. Gracie, te vamos a enviar, por favor, a la sala número 3. Gracie Guamán, sala 3. Gracie, ¿se escuchaste, Okay, Gracie? mis gracias. Ya, ok. Ya me hicieron. Y Nalia, por favor, Nalia, estás en la sala número 8. Nalia Crisóstomo, sala 8, ¿ok?
Profesora, mi buenas noches. Buenas noches, Alexandra. Sí, mi, por favor, no sé si me podía agregar a un grupo. Es que usted me votó y no tengo grupo, no sabía ¿En qué cómo. grupo estabas? Es que no pude ingresar a tiempo y no tengo grupo. Así es, pues no has ingresado a tiempo. Mira, están faltando 20 minutos, 18 minutos aproximadamente. Trata de avanzar con algo del grupo porque ya tenemos más de 20 minutos avanzando. ¿Ok, Alexandra? A Llamo. ver, ya todos están avanzando. A ver, vamos a ver en la sala número 6. Por favor, sales y vuelves. Cualquier cosa, si es que tienes dificultades, tú sales la número 6. Llamo. Profesora, disculpa, buenas noches. Yo también he ingresado tarde. Ya, ok. ¿Cuál es tu nombre? Jenny Mesa, profesora. Jenny Mesa. A ver, estamos avanzando a la número 3, por favor. Gracie, Woman Gracie, ¿cuál era tu sala, Sí, mis, Gracie? a la sala 3, mis. 3, ok, te envío, Gracie. Bien, mil gracias, mis. Nelly, ok, Nelly Marina, Nelly, ¿qué Mi sala recién eres? ingreso, buenas noches. Ok, listo. Vamos a hacer la excepción, por favor. Tratemos de ser puntuales para la siguiente. Ya todos los grupos se han formado desde las 8 y 16. Sala 1, por favor. Y la última, Giovanna Sonco, ¿también acabas de ingresar?
Mis porfis, sala 4. Me botó el Zoom. Soy Flor María, mis. Por favor. Ya te envié hasta la 4.
Listo, muy bien, estudiantes. Bueno, ya estamos nuevamente en la sala. Ahora nos corresponde evaluar cómo han ido, digamos, avanzando. Vamos a esperar porque recién están ingresando. A ver, estamos en este proceso. Vamos a esperar. Felicito porque hemos empezado con, a ver, vamos a ver la cantidad de participantes. Un ratito voy a dejar. Igual, nos mantenemos en 46. 47 estudiantes. Si bien es cierto, después de la conformación de grupos, ingresaron algunos estudiantes, fueron menos. Igualmente se les derivó alguna sala para que puedan complementar esta actividad. Recuerden que nosotros tenemos esta rúbrica y por la cantidad, suponemos que siempre es mejor trabajarlo de manera grupal porque así nos favorecen el tiempo y lo podemos hacer dentro de la clase. En todo caso, con mayor detenimiento, hay muchas cosas que hay que presentar, pero por favor, ten en consideración de que la información de que tenía que llegar puntual a la reunión era desde la tarde, me imagino, desde la mañana, o ya tenían conocimiento para que no tengan dificultades y obviamente se queden sin grupo. Aquellos estudiantes que por X motivos no han ingresado el día de hoy o han estado y no han podido ingresar, a sus salas van a tener que buscarse un nuevo grupo, tendrán que averiguar en la sala de, digamos, en el grupo de WhatsApp de ustedes, quienes no han tenido grupo para que puedan conformarse y puedan generar nuevamente la presentación en PPT, igualmente siguiendo los lineamientos y también hacer la exposición de lo que quede pertinente. ¿Ok? Así que eso es que quede también en claro de que aquellos estudiantes que no han podido ingresar a sus salas o que no han ingresado el día de hoy, tienen que buscar quienes les falta la formación de grupos para que puedan hacer la presentación de manera grupal, no es de manera individual. Muy bien, ¿algún voluntario? Tenemos 6 salas, voy a mencionar los que tengo acá en consideración: Sala 1, Geraldine, Jessica, Yadira, Mailene, Nancy, Nelly y Tania. Sala número 2, Carola, Cintia, Heredia, Doris Feliciano, Karen Galarza, Lilia González y Nancy Mechan. Sala 3, Luz Elena, Magali Ramírez, María Lady, Jenny Mesa, Sara Lolita Surco, Sala 4, Claudia Chávez, Rosy Tico, Coahuila, Flor María Castañeda, Julia Champi, Marta Castillo y Mirta. Sala 5, Elena García, Estrujilda, Judith Barco, Karina, Katherine y Pilar Marrón. Sala 6, Alexandra Condori, Claudia Chávez Ríos. Teníamos dos, Claudia Chávez, pero Mami, creo que. solamente soy en el Claudia, el de, ¿cómo se llama? Sala 6. Ah, ya, muy bien, sala 6, sí, porque me parece que tenías dos aplicaciones. Muy bien, sala 6. Qué buena la aclaración, Claudia. Denali, sala 6, Elizabeth Quesada, Merlinda y Paula Mendoza, sala 6. Sala 7, Blanca Cheli, Dalila Ciancas, Edith Patilla, Marilyn Maldonado, Iris Trigoso, y la sala número 8, Nalia, Nirvana, Geraldi, Selva y Cindy Hidalgo. Muy bien, vamos a darles la oportunidad. ¿Quiénes son los participantes que van a trabajar el día de hoy? Sala 5, me dice Karina. A ver, vamos a ver quiénes están. Las que están o los que están preparados el día de hoy pueden levantar la manito. Y bueno, no tenemos la oportunidad de escucharlos. Como les decía, vamos a escuchar en esta oportunidad algunos grupos. En la siguiente vamos a complementar porque de hecho va a faltar un grupo más que todavía se tiene que ir conformando en función de de quienes no han ingresado el día de hoy. Luz Elena, muy bien, Luz Elena, te escuchamos. Sala número Sí, 3. mi compañera va a compartir. ¿Ok? Listo. A ver. Luego nos dice Geraldine la sala número 1. Excelente. Voy a mencionarlo acá. Listo. A ver por ahí con el audio. Entonces, iniciamos sala 3. Muy buenas noches, compañera, buenas noches. En el caso, hemos cogido el caso número 1, Miss. Okay. A ver, necesito palabra. Te escucho. A ver,
Me parece que Ya. tienes alguna. Ajá, ya está. No, ya lo bajé. Sí. Sí. El caso número uno, Miss, donde dice que el niño Abel de 2 años, le gusta explorar por medio de sus sentidos. Su lenguaje expresivo se va desarrollando adecuadamente, al igual que su sociabilidad. Bueno, aquí hemos llegado a un acuerdo y hemos tenido en cuenta la teoría de Piaget, ¿ya? Donde supone la división de etapas durante el desarrollo cognitivo de un niño de diferentes edades. En este caso, bueno, el desarrollo del niño en la etapa sensomotora de 0 a 2 años, eso lo hemos considerado. Este estadio de desarrollo cognitivo Piaget del niño se caracteriza por la comprensión que hace el niño del mundo, coordinando la experiencia sensorial con la acción física. En este periodo se produce un avance desde los reflejos innatos. Se sabe que los niños a esta edad tienen preferencia por estímulos coloridos, con brillo, con movimientos, contraste. Además, construyen sus esquemas intentando repetir un suceso con su propio cuerpo. Ejemplo, hace ruido al golpear un juguete y tirar un objeto. Primer contacto del bebé con el lenguaje. La primera vez que tiene el bebé contacto con el lenguaje es en el vientre materno, ya que durante los meses de gestación ya se va familiarizando con la voz de los progenitores. Las investigaciones muestran que en los primeros días de vida prefieren el sonido de la voz humana a cualquier otro sonido, ya que desde el momento que nace el bebé tiene la excepcionalidad, capacidad de distinguir el sonido del habla. Además, como los niños se sienten especialmente atraídos por el habla de su madre, lo cual reconocen antes que la de los desconocidos. Compañera, si puedes, para leer el número 2. En el 2 dice, en sus experiencias, qué actividades podemos desarrollar en el caso, ¿no? Para desarrollar el desarrollo cognitivo. Ponerlo boca abajo y dejar cerca de él varios objetos que sea capaz de coger. Dejar a su disposición objetos de colores llamativos. Hablar al bebé de las acciones que están realizando y de las cosas y personas que hay en su alrededor. Cantar canciones, eso ayuda a los niños a trabajar su memoria. Contar cuentos con títeres. Eso es lo que hemos podido interactuar en el grupo Miss y llegar a un acuerdo. No sé si Okay. podría de repente Sí, yo les voy a agregar hacer el algo comentario. más. Gracias, gracias, Luz Elena. Me gustaría que puedas subir por favor un poquito para ver los integrantes. A ver, tenemos acá 5 participantes. Muy bien. Listo, ok. Listo, tenemos a Luz Elena, Magali, Madeleine, Sadalita y Gracie. Muy bien, les hago los siguientes Miss, comentarios, ¿ya? ingresó otra compañera, pero al fin Sí. no coloqué su nombre todavía. Mesa No te Gutiérrez preocupes. era su apellido. Ajá, Jenny Mesa Gutiérrez. Ajá, tendrían que arreglarlo ahí también. Lo que yo les sugiero, en cuanto a las preguntas, eran 3 preguntas muy puntuales. De estas dos teorías, o sea, de estos dos casos, ¿a qué teoría le corresponde el número 1 y a qué teoría le corresponde la número 2? Esa es la primera pregunta. Luego viene lo que ustedes han elegido, que me pareció excelente. El caso del niño Abel, ¿no? De 2 años de edad. Y luego, ajá, se pedía que hagan una descripción en un organizador visual. Recuerden que un organizador visual puede ser un mapa conceptual, puede ser un organigrama. Ahí pueden ustedes adaptar. Lo que ustedes han hecho es un resumen, que me parece que puede sustentarlo, sí, pero yo les he solicitado un organizador visual. Entonces, ahí podrían ir adecuándolo un poquito, por favor. Y en la última queda la número 3. Si bien es cierto, ustedes han colocado las sugerencias, las experiencias, las menciones, pero no han colocado, por ejemplo, a
quién le toca la primera. Digamos, a poner boca abajo, dejar cerca de varios objetos que él desea, capaz de escoger a quién le podría, digamos, quién lo mencionó. Dejar a su posición objetos de colores llamativos, quién lo mencionó, y así sucesivamente. Ustedes han elegido la número uno, me parece, ¿no? La de Piaget. ¿Ok? En todo caso, en la primera, ya, de 0 a 2 años, me parece excelente. Estamos en un proceso del niño que está gateando, del niño que está en ese proceso de asimilación a través de su cuerpo. Me parece muy bonito, pero necesito que ustedes coloquen a quién le corresponde cada comentario. Esas recomendaciones se las puedo considerar. Todavía tienen tiempo para que mañana lo presenten, ya con la revisión del caso, y con ello damos por cerrado en la participación de la sala número 3. ¿Ok, Luz Elena? En todo caso, organícense, por favor, para que la presentación sea como se ha ido mencionando. Okay, mil Listo. gracias. Gracias, pero igualmente felicito la iniciativa, esas ganas de querer, digamos, presentarlo a tiempo. Como les digo, solamente esas cuestiones de arreglarlo y de hecho ya tienen su nota en cuanto a la rúbrica. Gracias. Muchas felicitaciones también. Okay, mil gracias. Gracias, la felicito. En todo caso, vamos a continuar con la sala número 2. Igualmente, Mira, el comentario es para los dos. Perdón, sala número 1. Igualmente, el comentario es para las demás salas, ¿no? Ese orden esperemos verlo también. Gracias. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Sí se ve la pantalla? okay, mis muy buenas noches, compañeras. Este caso es la rúbrica sobre las teorías aprendidas, el desarrollo del pensamiento, con la profesora Rosa Mena Regifo. Somos el grupo 1, las alumnas somos Bazán, Shenko y Paraguirre, Chihuahua López, Machaca Chambi, Marina Huaita y Flores. Somos 7. La rúbrica consta de dos casos. El primer caso del niño Abel de 2 años que le gusta explorar por medio de sus sentidos su lenguaje expresivo, se va desarrollando adecuada al igual de a su sociabilidad. El segundo caso es de la bebé Isabel, de 11 meses de edad, que está en la lactancia libre, al jugar ella se lleva los juguetes a su boca. La relación con la madre es afectiva y comprometida. La primera, ¿en qué se basa cada caso? El caso 1 lo referimos a la teoría de Brunner sobre el aprendizaje por descubrimiento. Se interactúa en base a un diálogo el niño, su alrededor, a su sociedad, y se basa el interés del niño por aprender. El niño, mediante el aprendizaje, se va adaptando a sus conocimientos. Como vemos en el primer caso, el niño se va contando sus experiencias, ¿no? Es activo al contar sus experiencias. En el caso 2, vemos lo que es la teoría de Sigmund Freud, la teoría psicosexual, que se refiere al periodo o etapa de madurez de la personalidad que se va presentando en el niño, desde su nacimiento hasta su madurez, según la concentración de su desarrollo sexual, ¿no? Como vemos, la bebé Isabel es apegada a la mamá por lo que es la lactancia materna, comienzan así, y en la afectividad que tiene a su madre, ¿no? Conforme su crecimiento. En lo que es, hemos cogido la teoría de Brunner. Acá hemos hecho nuestro cuadro, lo que es la teoría de Brunner, que está basado en los conocimientos y en las experiencias del niño que trae consigo mismo en base a su entorno social. Su aprendizaje es basado en el descubrimiento del mismo. Las características principales de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo, su interacción, su diálogo y su aprendizaje. Y su participación en su aprendizaje es activa. En la tercera, que dice las experiencias para desarrollar lo cognitivo, nosotros lo entendimos como experiencias que hemos tenido en el salón relacionando a esta teoría que hemos escogido, que es de Brunner. Por ejemplo, en una de las compañeras, una de sus experiencias fue cuando dice acá, ¿no? Cuando estuve en mis prácticas, una niña llamada Abigail le gustaba maquillarse y me contó que su mamá le maquillaba y que ella aprendió a maquillarse pintándose los labios, doblarse las pestañas, ¿no? Entonces la niña cuenta su experiencia vivida, entonces ya nos como que nos comparte esa experiencia activamente.
En el otro caso, en otra experiencia relacionada también a esta teoría de Brunner, tenemos cuando una experiencia es cuando un alumno vino muy activo a contarnos cómo realizó un rico pastel con ayuda de su mamá. Y él nos comparte, ¿no? Qué ingredientes echó, cómo lo hizo. Y ese es algo activo que el niño por sí mismo va contando su experiencia de aprendizaje. Gracias, ministro de la Rubí. Y disculpe, sino que mi bebito tiene fiebre No te preocupes. Gracias, Geraldine. Geraldine, por favor, tú eres la que estás compartiendo la pantalla para poder revisar un poquito lo de arriba. Excelente. Ya veo las participantes. Me parece que los nombres están un poquito en desorden. Arreglen esa parte de acá. Puedes ir bajando, por favor. Ya está, listo la pregunta. Ok. Me pareció muy interesante lo que ustedes han colocado en comparación del grupo anterior que se había hecho referencia a Piaget. Que me parece muy interesante. También acá tuvieron, digamos, una diferencia. Utilizaban la de Brunner, ¿no? Sobre el aprendizaje por descubrimiento. También es válido, también es muy interesante cómo la han propuesto. Y obviamente, el segundo caso, ¿no? ¿A qué teoría vamos representando? ¿Puedes seguir bajando, por favor? Acá está. Este organizador visual, estamos dándonos cuenta sobre lo que ha mencionado Brune, basado en conocimiento. Ajá, muy bien. Listo. Tal vez algunos conectores hubiera sido también como que para darle secuencia. Veo acá que los colores han dado un toque distinto. En todo caso, un poquito de organización con conectores sería excelente, pero felicito también que lo hayan colocado de esta manera. Igualmente, las recomendaciones es de que en la tercera pregunta, si son 7 participantes, yo necesito ver 7, digamos, comentarios, no se olviden con sus nombres. Por ejemplo, cuando un alumno vino muy activo a recomendarme, ya, ¿quién lo dijo? Me comentó de cómo yo ayudaba a repartir los ingredientes. Me parece que acá solamente veo 2 comentarios. Yo necesito ver 7 experiencias o 7 sugerencias de cómo poder, digamos, en función de mis actividades, hacer el desarrollo cognitivo. Así que acá, por favor, arréglenlo. Necesito que las 7 opiniones estén acá con sus respectivos nombres. Muy bien. Entonces, casi igualmente Sí, mañana lo presento. Gracias. Listo. gracias, Miss. Felicitaciones también. Felicito su iniciativa. Estamos eso para corregir. No hay ningún problema. Todavía tienen tiempo. Me parece que hay otra sala más que quiere hacer la presentación. La sala número 6, me parece. A ver, la 7, ¿está bien? A ver, ustedes me indican. Estamos corrigiendo, ¿ya? Para que cuando me lo envíen al personal ya esté totalmente saneado. Iris, nos dice acá la sala 7. A ver, acá. Listo, muy bien. Acá, veo también un bonito trabajo acá. Los demás también han estado muy interesantes, solamente es cuestión de seguir la secuencia que se les ha presentado. Escuchamos. El curso de desarrollo del pensamiento tiene las rúbricas y los integrantes blancos A ver, un ratito, un ratito, un ratito para y escucharte, Iris, para escucharte mejor. Ahora sí, como que se escucha muy Blanca, bajito. Ya. Blanca Cheli Díaz Mego, las integrantes. Dalila Ciancas Ordinola, Edith Patilla, Loyola Alarcón Llanos, Iris Trigoso Torres y Marilín Maldonado Paredes. El grupo es el número 7. Tenemos en el caso número 1, el niño Abel de 2 años, que le gusta explorar por medio de sus sentidos. Su lenguaje expresivo se va desarrollando adecuadamente, al igual que su sociabilidad. La teoría del aprendizaje por descubrimiento, según Brunner, promueve que el niño adquiere los conocimientos por sí mismo, pues considera que debe aprender a través de un descubrimiento durante una exploración motivada por la curiosidad, según sus intereses, al interactuar con los demás niños. La teoría del aprendizaje del constructivismo de Jean Piaget, hemos considerado dos, mi cita, está basada en el descubrimiento. Piaget afirma que para proporcionar un ambiente ideal de aprendizaje, se debería permitir a los niños construir conocimientos que sean significativos para ellos. En el caso
Número 2. Bebé Isabel de 11 meses de edad que está en lactancia libre. Al jugar, lleva los juguetes a su boca. La relaciona con la madre. Es afectiva y comprometida. La teoría psicosexual de Sigmund Freud en la etapa oral, la cual va de 0 a 12 meses, pues aquí el niño desde que nace siente placer al ser amamantado, convirtiéndose la boca el centro de placer. En esta parte de su cuerpo le proporciona satisfacción, agrado, acercamiento hacia la madre. Ahí vemos el apego. Tenemos ahí la Organizador. teoría psicosexual, ajá, el mapa conceptual, que es la teoría psicosexual de Sigmund Freud, el cual es una expresión de la personalidad con instinto sexual, dice, comienza desde el nacimiento. Debe su nombre a las partes del cuerpo. Vemos que tiene cinco fases. En la fase oral, que es de 0 a 12 meses, la boca es una fuente de alimentación y placer sexual. Vemos ahí que el niño juega porque mete los dedos en la boca. En la fase anal, de 1 a 3 años, controla sus esfínteres, pues los niños ya nos avisan para que vayan al baño, si quieren, o sea, miccionar, o si quieren a veces, algunos le dicen hacer el 1, hacer el 2. En la fase fálica, de 3 a 6 años, identificación del sexo, pues los niños ya dicen, yo tengo pene y me voy a este baño, porque acá está la figurita del niño. Y dice, tú eres niña, tienes que irte al baño donde está la figura de las niñas. Ya saben, ya identifican su sexo. Dicen, yo tengo pene y las niñas tienen vagina. Fase latencia, de 6 a 12 años. Vemos las emociones turbulentas, nos dice ahí, o sea que en esta etapa, los niños ya sienten vergüenza, pues que hagan alguna palabra que digan, vemos su vest cuando se visten en la vestimenta. Y también vemos algunos cuando tienen el pelo largo, el pelo corto, oye, tú tienes el pelo largo. También tenemos la fase genital, de 12 años a más, vemos el resurgimiento sexuales, o sea, vemos controlados, nos dice ya. Y tenemos las teorías psicosexual, que son sus experiencias, qué actividades podemos desarrollar en el caso, según la teoría elegida para desarrollar lo cognitivo, ¿no? Teoría psicosexual. El niño juega con los dedos en su boca. El niño se identifica con su sexo. Como ya lo dije, o sea, dice, yo tengo vagina, tú tienes pene. También manifiesta, y por eso van a diferentes servicios higiénicos. Eso es todo, visita que hemos hecho con mis compañeras. Gracias. Gracias a ti, Nos todavía faltó no dejes de tiempo. compartir. No te preocupes, todavía no dejes de compartir, por favor, puedes retroceder, puedes avanzar desde la primera parte. Vamos a hacer Ya. una pequeña mención. Felicito también a la sala número 7. Me ha gustado mucho la presentación. He visto una primera parte que se han dedicado, ha sido muy organizado en cuanto a las teorías también, en cuanto a las respuestas también me causó mucha impresión porque ustedes han considerado las dos. Recuerden que cada grupo está en función de cómo se van organizando, van haciendo sus presentaciones. Me gustó, me pareció muy interesante también en cuanto al organizador. Me pareció también que lo han trabajado excelente, lo han trabajado muy bonito. Han diseñado, han podido hacer las conexiones del caso. Lo que sí tendremos que ir corrigiendo es en cuanto a las experiencias, es sus opiniones, sus actividades, de que cada una de ustedes que ha participado en este grupo, ¿no? Si puedes retroceder para quedarte en la última diapositiva, por favor. Ahí está, excelente. En todo caso, la pregunta tiene que ver acá.
según las experiencias, qué actividades podemos desarrollar en este caso. Si ustedes han elegido el caso en particular, el número, no sé, uno, dos o tres, el uno, el dos, tú tienes que en función de ese caso hacerme las sugerencias, ¿no? Si es en el caso del bebé, de la bebé Isabel, ¿qué actividades podemos realizar para el desarrollo cognitivo? Si has elegido el caso del niño Abel, de 2 años, ¿qué actividades para esa edad serían las indicadas, ¿no? Así que tomen en consideración y solamente las tres mejoren en cuanto a las indicaciones que se les está brindando, ¿ok? Muchísimas gracias. Todavía tienen tiempo hasta mañana para la presentación. Mi Gracias. cita, por ejemplo, sería uno de estimularlos con el chupón en el caso de la bebé. Si ustedes han Esa es elegido una en el caso, experiencia, ¿no? claro, en el caso del bebé para el desarrollo cognitivo, en Claro, todo caso, recordemos que sexual. la bebé está de 0 a 1 año. En todo ¿Ya? caso, la bebé, ¿qué es lo que necesita para el desarrollo cognitivo? También desarrollar la parte motriz. Recuerden que en los bebés Sí. el desarrollo motriz está muy, muy, digamos, es el que más se desarrolla. Pero, por ejemplo, el llamarla por su nombre, ahí te estoy dando algunas indicaciones y qué cosas más que ustedes pueden ir visualizando. Recuerden que está en función de sus experiencias, pero también pueden indagar un poquito por internet. Recuerden, si son 7 participantes, cada una va mencionando una actividad para desarrollar la parte del desarrollo cognitivo. ¿Ok, estudiante? Listo. Espero que esté todo claro. ¿Algún grupo más? Hemos estado con el grupo 3, 1 y 7. Si no, ya la siguiente semana nos vamos a dedicar netamente a la presentación de sus rúbricas. Recuerden, tienen hasta mañana para que me puedan presentar ya con las correcciones del caso. Ya en función de los grupos que hemos visto, ya sabemos cómo tenemos que hacer la presentación. Muy bien, estudiantes. En todo caso, si no hay ningún otro grupo más, felicito. Luis, Es decir, nosotros, ya, es mis decir, buenas noches, nosotros, muy buenas noches. grupo En todo caso, 3. para cerrar, el grupo 3, el grupo 1 y Perdón, el Luis, grupo grupo. 5. Ok, el grupo 7 ya no me hace la exposición la siguiente semana porque ya lo han hecho el día de hoy. Solamente Grupo 5, terminamos con el Luis. grupo 5 y nos quedamos con el siguiente grupo. ¿Ok? Listo, te escuchamos. Mis buenas noches. El tema de hoy, la rúbrica, docente Rosa Nena Rengifo, curso de Desarrollo del Pensamiento. Barco Córdoba Judith, integrantes, Wendy Briones Montero, Estrujilda Bautista González, Pilar Lourdes Mañón, Nun Juan y Elena García Zárate. Las integrantes. Desarrollo del pensamiento, ¿no? Hemos visto en la rúbrica dos casos, ¿no? Uno del niño Abel de 2 años, que le gusta explorar por medio de sus sentidos, se va desarrollando adecuadamente su lenguaje expresivo y se va desarrollando, ¿no? ¿Qué teoría se basa en la descripción del caso 1 y el caso 2? Nosotros morra la teoría psicosexual. Se compone de 5 etapas. Tratan del desarrollo de la personalidad y de las áreas específicas del cuerpo, desde el nacimiento hasta la pubertad, que atraviesan por un periodo de mucha susceptibilidad o sensibilidad fisiológica, conocidas como zonas erógenas. Elige una de ellas, de las teorías, y presenta un organizador visual. Nosotros hemos elegido el caso número 2, ¿no? De Sigmund Freud, hemos puesto definición. Consideraba que la personalidad se desarrolla a través de 5 etapas, que son etapa anal, oral, fática, latencia y genital, ¿no? Tenemos sus características. La mente humana está formada por tres partes: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Hemos presentado dos tipos que habla Sigmund Freud: uno que es el conflicto neurótico. El ser humano tiene un conflicto neurótico porque ha interiorizado una serie de normas que le prohíbe cumplir sus deseos.
La otra es la teoría de la sexualidad infantil. Existe una sexualidad durante la etapa infantil y por tanto los niños también tienen elementos sexuales. Algunos pasos también que nos recomienda, ¿no? Escuchar atentamente todo lo que piensa, tener una actitud neutral frente a manifestaciones del paciente. En sus experiencias, ¿qué actividades podemos desarrollar en el caso? Tenemos para desarrollar el área conectiva, ¿no? Tenemos los cantos con movimientos, ¿no? Hemos agarrado el caso de la niña pequeña, ¿no? Cantos con movimientos, ya que ellos están en pleno desarrollar con su cuerpo, ¿no? A esa edad. Juegos de memoria, podemos de repente pasar, ¿no? En esa edad, los colores pequeños, ¿no? Por ejemplo, jugábamos el rojo, el amarillo, el verde, ¿no? Y pasarle como una secuencia, a ver si ya se acuerda, ¿no? A esa edad, vemos que los niños a veces no hablan, pero con sus gestos nos están diciendo, ¿no? Muchas cosas. Leerles cuentos, muy importante leerles cuentos a esa edad, ¿no? Cuentos pequeños, cortos, con imágenes grandes también. Armar rompecabezas y también colorear. Eso es todo, Miss. Gracias. Ya, gracias todavía. Por favor, no cierres o dejes de compartir. Si vamos desde la primera parte, bueno, visualizo los nombres de los estudiantes. Vamos retrocediendo, ¿ok? Listo. ¿Ok? Visualizo, pero acá me parece que están nombres y apellidos, o apellidos, y luego viene, por ejemplo, Barco Córdoba Judith, Wendy Vidanes Montero, Estrujilda, Pilar, y luego sale el apellido de Karina. Elena, es en ese orden, ¿cuál empieza? ¿Empieza por el apellido o empieza por el nombre? Ahí deben de organizarse. El grupo también, ¿qué grupos son? Ahí se van organizando. No te preocupes, ya de ahí lo hacen las adecuaciones. En el caso de la teoría que ustedes han elegido, también pareció muy interesante porque eligieron definitivamente los dos, según los dos casos, la teoría de Freud, que habla de una primera etapa, que es la etapa oral. En cuanto al organizador, me parece interesante. ¿Puedes retroceder o avanzar a tu organizador, por favor? Ya. En todo caso, ya. Utilizan la teoría. Pero acá me gustaría que ustedes se organicen mucho mejor para que sea, digamos, mejor disgregado, ¿no? Si está bien, está con Freud, la definición considera la etapa de personalidad a través de cinco, ¿no? En todo caso, tú puedes colocar definición y puedes también colocar las etapas anal, oral, fálica, no es fática, fálica, latencia y genital. Características, acá de frente también puedes también hacerle algunos cuadritos chiquititos, consciente, subconsciente, inconsciente. En cuanto ustedes han tocado estos dos puntos, que también puede ser como puntos a resaltar, el conflicto neurótico, y acá me estás de frente, ¿no? El ser humano interioriza una serie de normas que le prohíbe cumplir sus deseos. Recuerden que un organizador es algo bien chiquitito, es en pocas palabras mencionar algo interesante de, digamos, el tema que vas a dar a conocer. Igualmente, la teoría de la sexualidad infantil, en la etapa de la niña también tienen elementos sexuales. Ah, acá aclarar un poquito más, ¿no? Me parece que se está repitiendo lo mismo que de la parte de acá. Puede ser algo más cortito acá, organícenlo mejor. Algo chiquitito, no redundar mucho en el título que tienen ustedes acá. Pasos para qué. Acá no lo tenía muy claro. Organícense acá en este número 2, en este cuadrito, y como le decía, traten de tener conectores, ¿no? Que tenga toda una secuencia. Puede ser el número 1, número 2, número 3, número 4, o si desean replantear su organizador, su mapa conceptual. Y en la siguiente, en la tercera, nuevamente la misma recomendación, colocar quienes, me parece muy bonito, muy interesante, muy concreto también las actividades o experiencias que quieran compartir, pero necesito saber quién dijo cada una de esas experiencias. Si somos 6, 7, acá no veo 7, 2, 4, 5, me parece. 6 2, somos. 4, 6, 6. 6 Ya, en mis. todo caso, de esas 6, que Elena le correspondió, digamos, mencionar. Me encantó también el tema de los dibujitos que ustedes van ampliando en cuanto a las actividades, pero necesito que me coloquen quiénes son las personas
que dice cada actividad. Por ejemplo, si acá me dice que son seis, pero acá yo veo cinco. ¿Cuántos movimientos? ¿Quién lo dijo? Juego de memoria, ¿quién lo mencionó? Colorear, leer cuentos y armar rompecabezas. Me faltaría una propuesta más. Está bien, me parece muy interesante las imágenes que puedan complementar, ¿no? Como sugerencia puede ser cantos con movimiento, lo relacionan con este de acá. Juego de memorias acá, colorear algún dibujito, leer cuentos, algún cuentito por ahí, para que tenga, digamos, el nombre de la secuencia y no se olviden la persona que lo mencionó, ¿ok? En todo caso, por favor, rectifiquen, arreglen un poquito y todavía tienen tiempo hasta mañana por la noche. Listo. Felicitaciones también a la sala número 5. Hoy día hemos Cinco. trabajado en pares. Nos falta Gracias, sala Mica. 2, sala 4, sala 6 y sala 8 y la última sala que se va a conformar. Así que felicitaciones a ustedes. Me ha gustado mucho su organización, cómo la han podido hacer. Tal vez algunos detallitos que lo vamos agregando, yo entiendo por el tiempo, así que de hecho todavía lo podemos ir arreglando. Cuídense y nos vemos hasta el día miércoles que vamos a continuar con la rúbrica. Muy bien, gracias. Recuerden lo que ustedes han trabajado, la sala, las salas que hemos hecho la presentación 3, 1, 7 y 5, ya no exponen porque ya lo han hecho. Solamente quedan los pendientes. Felicitaciones, nos estamos viendo. Cuídense. Ya mis, chao. Gracias, chao, cuídense. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, mis. Chao, mis.